PSOE saca pecho del acuerdo para aprobar la ley de vivienda. Cargan contra el PP por criticarla, dicen, antes de leerla. És una llei que no va en contra de ningú. Intenta garantir l'accés a un habitatge digne, que això està previst a la Constitució. Porque la vivienda no es un lujo, no es un elemento de especulación, es un derecho de los ciudadanos. Una ley que sale de un ministerio socialista, pero Podemos se reivindica. Nunca habría sido posible sin el empuje de Podemos en el gobierno. Hoy, compañeros y compañeras, gana la gente. Gana la ciudadanía y pierde Blackstone, pierden los fondos buitre, pierde la banca, pierden los especuladores. Feijóo asegura que será la ley de la antivivienda. Se queja de que el gobierno no ha planteado medidas para luchar contra la ocupación ilegal. Anuncia que presentarán un plan alternativo. El resultado que acabemos de conocer, después de 5 años discutiendo, es realmente una gran decepción. Yo estoy de acuerdo en controlar los precios del alquiler, por supuesto, pero intervenir los precios suena muy bien, pero funciona muy mal. Vox critica las alianzas del gobierno. Los traidores gobernando. Bildu y Esquerra Republicana decidiendo la política de alquiler esta misma semana. Y rechazo a la ley también desde Ciudadanos. El Partido Socialista rendido completamente a sus socios populistas, a sus socios nacionalistas que solo quieren intervenir el mercado. La intención del gobierno es aprobar la ley antes de las elecciones de mayo. En España hay 5 centrales nucleares en funcionamiento con 7 reactores, además de una en desmantelamiento y otra en cese definitivo. Tenemos 7 reactores y hay previstos un cierre prácticamente entre el 2027 y el 2035. Un cierre total que pactaron las eléctricas en 2019. Actualmente la energía nuclear en España representa el 20% del consumo mensual de electricidad. 20% de nuclear, mucha renovable, mucha capacidad excedentaria de gas, es mucho de todo y mucha capacidad de asignar de unos a otros, ¿no? El plan de energía y clima del gobierno contempla también el cierre escalonado de las centrales. Según este plan, progresivamente se irá sustituyendo la energía nuclear por otras renovables. Por seguridad de suministro se puede garantizar sin las centrales nucleares y se van cerrando, pues ciérrese. Algunos expertos apuntan además que esta transición tiene que ir de la mano de un cambio en los hábitos de consumo. La transición hay que irla acompañando de una menor producción energética y de un menor consumo de energética. En el último mes de marzo, la demanda de energía eléctrica en España descendió un 2,3%. Miles de personas volvieron ayer a tomar las calles de las principales ciudades de Francia para protestar por el aval del Consejo Constitucional a la reforma de la ley de las pensiones. En París, alrededor de 4.000 personas se congregaron en la plaza del ayuntamiento y cuando la policía los desalojó, continuaron las protestas por las calles del centro. Imágenes similares se veían en otras ciudades, como por ejemplo en Gent, donde un grupo de manifestantes quemó una comisaría. Pero como en las 12 jornadas de manifestaciones anteriores, el presidente no les escuchó y apenas unas horas después, de madrugada, firmó la ley y ya está publicada en el Diario Oficial de la República. El texto ha llegado al final de su proceso democrático, decía en Twitter la primera ministra. Aquí no hay ni vencedores ni vencidos. Pero ni la oposición ni los sindicatos están de acuerdo. El Consejo Constitucional tendrá que pronunciarse el próximo 3 de mayo sobre una segunda petición de los grupos de izquierda de celebrar un referéndum sobre el tema. Ayer ya rechazó la primera. Y los sindicatos, que no aceptarán ninguna reunión con el presidente los próximos días, preparan una gran manifestación de cara al próximo 1 de mayo. L'intersindical appelle pour la première fois. Es la primera vez que todos los sindicatos hacen un llamamiento a los trabajadores para que se manifiesten. Será, por tanto, una manifestación masiva, sin precedentes, ha dicho Sophie Binet, secretaria general de la CGT. Antes, este lunes, el presidente Macron hablará por primera vez después de promulgar esta polémica ley que entrará en vigor el 1 de septiembre. El primer ministro japonés, a punto de comenzar un discurso electoral, se gira al escuchar un sonido cerca. Inmediatamente, los guardas de seguridad inmovilizan a un hombre que acaba de lanzar una especie de bomba de humo casero con un cilindro. Instantes después, trasladan a Kushida, ileso, a un lugar seguro y suena una explosión. Se viven momentos de desconcierto mientras los miembros de seguridad arrastran al agresor lejos y despejan la zona. El detenido, un joven de 24 años que llevaba un segundo explosivo, se ha negado a declarar ante la policía. Horas más tarde, Fumio Kishida volvía a su actividad electoral en Tokio, sin mencionar el incidente que se produce a una semana de las elecciones parciales parlamentarias
El incidente de hoy recuerda al que costó la vida al ex primer ministro Shinzo Abe hace 9 meses. Japón, que mañana recibe a los ministros de Exteriores del G7, reforzará la seguridad. Donald Trump y su ex vicepresidente Mike Pence por primera vez en el mismo evento político desde el asalto al Capitolio hace 2 años. El encuentro anual de la todopoderosa Asociación Nacional del Rifle, aunque no les hemos visto cruzarse. Frente a miles de activistas pro armas en Indianápolis, aspirantes y posibles candidatos a las primarias republicanas. El objetivo, cortejar a uno de los mayores lobbies del país, donador clave en las campañas presidenciales de Trump. El expresidente busca de nuevo su apoyo. Nadie pondrá un dedo en vuestras armas, les prometía. Para el exmandatario, los tiroteos masivos no son culpa de las armas, sino de problemas mentales, socioculturales y espirituales de los tiradores. Coincide con Mike Pence al pedir más policías armados en las escuelas, pero el exgobernador de Indiana va más allá. Apuesta por ejecuciones rápidas a los autores de masacres. Algunos, sin embargo, parecen no perdonarle que certificara la victoria de Biden. El favorito por detrás de Trump es Ron DeSantis. Un grupo de apoyo al gobernador de Florida ha contraatacado con este vídeo en el que acusan al expresidente de dar la espalda a la segunda enmienda. Mientras, el presidente Biden, a favor del veto a las armas de asalto, aseguraba al término de su viaje a Irlanda que planea anunciar relativamente pronto su candidatura a la reelección. Todo esto cuando en Estados Unidos los tiroteos masivos baten récords y la violencia armada es desde hace 3 años la primera causa de muerte en menores. El 56% del electorado en las últimas elecciones apoyaba leyes más restrictivas, algo que solo respalda en torno a 1 de cada 4 republicanos. Alemania cierra hoy definitivamente las últimas 3 centrales nucleares en funcionamiento y que producían en torno al 6% de la energía del país. Antes de la invasión de Ucrania existía cierto consenso político sobre el apagón nuclear previsto para diciembre de 2022, pero con la falta de gas ruso se retrasaron los últimos cierres para garantizar el suministro. Buscar alternativas se convirtió en la prioridad del gobierno alemán. Desde entonces, Berlín apuesta por la importación masiva de gas natural licuado y por acelerar el desarrollo de las energías renovables. El impacto del accidente de Fukushima en 2011 llevó a la entonces canciller Angela Merkel a retomar el acuerdo de 2002 para poner fin a la energía nuclear. Desde ese año se han cerrado 16 reactores. Dentro del gobierno, los verdes han presionado para cumplir con el calendario, mientras el Partido Liberal veía necesario preservar esta fuente de energía como reserva. Este viernes, una 20 de científicos pedían a Scholz que mantenga el funcionamiento de los últimos reactores para contribuir a alcanzar los objetivos climáticos. El apagón nuclear en Alemania contrasta con Francia, potencia nuclear donde el 70% de la electricidad procede de esta fuente. Allí ya hay más de 50 reactores y planea construir más. La cuestión nuclear genera debate entre los socios europeos. Para Bruselas, esta energía contribuye a la transición ecológica hacia una energía 100% verde. ONGs como Greenpeace están en contra de lo que consideran un lavado verde de la energía nuclear. Con el frente de guerra estancado, las iniciativas diplomáticas retoman el protagonismo en el conflicto de Ucrania. El presidente Lula da Silva ha propuesto hoy la negociación a través de una comisión de países no partidarios de incentivar la guerra, como considera que hace Estados Unidos. China quiere la paz, Brasil quiere la paz, Indonesia quiere la paz e India quiere la paz, decía entrevistado en la televisión china durante su viaje oficial. La inquietud por las consecuencias de la guerra se ha manifestado también en la reunión del G7 en Japón, en la Ministerial de Energía y Medio Ambiente, en la que Japón, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos debaten cómo garantizar la seguridad energética. Nos enfrentamos a desafíos como el aumento vertiginoso de los precios del petróleo, el gas y el carbón, decía el ministro de Economía Nishimura. El foro quiere la transformación verde, pero no hay unanimidad. A la apuesta europea por la electricidad se opone la de Japón por el gas licuado, como medio de garantizar la seguridad energética comprometida por la guerra. En Sudán se recrudece la lucha por el poder entre el ejército y los paramilitares, que en las últimas horas han protagonizado fuertes enfrentamientos armados.
Se han registrado disparos y explosiones en la capital, Jartum, donde el poderoso grupo Fuerza de Apoyo Rápido asegura controlar el mayor aeropuerto y el Palacio Presidencial. El enviado especial de Naciones Unidas ha condenado los enfrentamientos y el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, dice que la situación en Sudán es frágil. La tensión entre paramilitares y el ejército ha ido en aumento en los últimos días al no llegar a un acuerdo sobre la transición a un gobierno civil.